Hola. Hoy vamos a hacer el reto de no escojas el Tinder sorpresa incorrecto. Este reto lo escribieron mucho en los comentarios. Hemos estado leyendo sus comentarios y este es uno de los retos que más nos piden. No se olviden de escribir en los comentarios qué otros videos quieren ver y de ver los anteriores, porque a veces nos piden unos que ya hicimos, ¿verdad? Sí, el que más piden es el de shampoo, pero ese ya lo hicimos. Sí, bueno, ese ya lo hice sola, pero sí, ya está en el canal. Así que les voy a dejar un link a una lista de reproducción. Para que lo vean. Sí, para que vean todos esos videos. Cada uno de nosotros escogerá un kit de sorpresa y con lo que tenga dentro intentaremos hacer slime. En total cada uno va a elegir 5. Puede salirnos algún ingrediente o nos puede salir un Kinder sorpresa con un juguetito y todo. Solo le echaremos el juguetito. No, todo. No, el chocolate no lo vamos a echar. Bueno, está bien. ¿Quién empieza? ¿Piedra, papel o tijera? Sí, está bien. Piedra, papel o tijera. Siempre te gano. Empiezo yo. Voy a iniciar con uno de niña. Este. Ay, ojalá me salga algún ingrediente para hacer slime. Para este reto vamos a usar estos lindos platitos de Mickey. Sí. Están súper bonitos y nos gustaron para hacer slime, así que pensamos que iba con la temática de huevitos Kinder. Nos faltaron algunos huevitos de Mickey, pero bueno. Este es mi primer ingrediente, vamos a ver qué me sale. Vamos a ver. Creo que es un huevito. Creo que es un huevito, sí, me está costando sí. Trabajo abrirlo. Sí, es un huevito, pero... No de Kinder. No de Kinder. Tiene un ingrediente. ¿Qué creen que hay aquí adentro? ¿Tú qué crees que es? Creo que es pegamento. Yo también creo que es pegamento. Aunque podría ser detergente. Vamos a ver qué es. Creo que... La voy a hacer así. Sí es pegamento. Es pegamento y es pegamento morado. Lo voy a sacar con mis dedos. Va a ser difícil. Sí. Está bien bonito este pegamento. Es moradito con un montón de brillitos. Estos espacios los voy a usar para poner mis huevitos que me van saliendo. Sí, es tú. Mi primer Kinder será este azul. Sí. ¿Qué tendrá adentro? Vamos a averiguarlo. Vamos a ver. ¿Qué creen que hay adentro? Comenten qué creen que hay dentro. Creo que también hay un huevito. Sí, hay un huevito, pero no Kinder. ¿Qué creen que sea? Es activador. Sí, es activador. Vamos a abrirlo. Como tú lo abriste. Como los huevos. Ay. Vamos a cocinar huevo. Listo. Es detergente. Sí, es detergente. Me servirá como activador. Vamos empezando bien. ¿A quién creen que va a quedar el slime más bonito? Comenten un rayito si creen que a Bruno le va a quedar un slime bonito. O un corazón si creen que a mí me va a quedar el slime más bonito. Ahora voy a agarrar uno de Masha y el oso. Por cierto, ¿ustedes han visto estas caricaturas? A mí se me hacen súper divertidas. La niña me parece como muy ingeniosa, ¿verdad? Sí. Y muy traviesa. Este es mi segundo ingrediente. Nunca había abierto uno de estos huevitos de Masha y el oso. Vamos a ver, ojalá me salga uno. Oh, es un huevito, pero... ¡Es un huevito de detergente! ¡Se está tirando! Ya con eso creo que hiciste slime. Sí, con esto ya logro hacer slime. Rayos, me vas ganando. ¡Voy ganando! Y me va a quedar un slime bonito porque tiene muchos brillitos. Sigues tú. Ahora voy a agarrar uno de esos verdes. Sí. ¿Qué tendrá dentro? Voy a abrir este huevito verde. Vamos a ver qué hay dentro. Se siente como pegamento. ¿Es pegamento y se tiró? Se tiró, creo que se abrió dentro. Es pegamento. Uy. Está pegado con cinta. Es pegamento sí. Transparente. Ay, hicimos un tiradero. Ya con eso hice slime. Sí, también tú ya con eso hiciste slime. Vamos empezando bien. Nomás que hice un desastre, miren. Sí. Ni modo. Ni modo, ya. Así, con las manos así todas sucias. Vas a continuar. Si quieres, ve a lavar. Te esperamos. Bueno. Unas horas después. Voy a elegir. Sí, otro. Voy a elegir uno verde igual que tú. De estos huevitos nunca he abierto. Vamos a ver qué me sale. Este es mi tercer ingrediente. Es como el ingrediente del medio. Vamos a ver. No puede ser. Un huevito Kinder. ¿Se lo voy a echar? No, bueno, solo echar el juguetito. El chocolate no. Echamos unos pedacitos, sí, unos pedacitos. Nada más para que no digan que no le eché chocolate. Y el juguetito, vamos a ver qué nos salió. ¿Ustedes ya van a abrir todos estos huevitos? A ver, ¿crees que me va a salir algo bonito o algo feo? No creo que te salga algo bonito.
Aquí está lo que me puede salir. Son animalitos, creo, pero quién sabe si te salga un animalito feo. Puede salirme, a ver, yo quiero que me salga. Tigrecito. No, no, algo que haga algo. Es que no me gusta que a veces estos no hacen nada. Me salgan las calcomanías. Ay, no hace nada. Es un pajarito. Es un pajarito. Ay, ¿cómo se llama? Si ustedes saben cómo se llama, escriban en los comentarios. Ah, trae un papelito. Creo que aquí. Te dice el nombre. Ajá. Dice que es un animal. Dice que este animalito habita en esta región. Y. Ajá, no dice cómo se llama. Adivínenlo. Bueno, si saben cómo se llama este pajarito, escriban en los comentarios. Sí, porque aquí no dice. Les faltó ese pequeño detalle. Adiós, pajarito. Y me voy a comer el huevito sorpresa. ¿Dónde está mi huevito? Me voy a estar comiendo. Ahora yo voy a agarrar uno de esos azules de Marsha y el oso. Sí, están bien geniales. Esas caricaturas están bien geniales. Ojalá sí. Te salga un huevito con juguetito. Vamos a ver, es de Marsha y el oso. Pero se está ahogando el pajarito, déjale un poquito. No te ahogues, pajarito, vive, vive. Me salió un huevito más chiquito aún. ¿Qué tendrá? No lo sé. Se están encogiendo. Vamos a ver. Es pintura verde, está súper bonito ese color. Ay, a ti ya te tocó un color bonito. Bueno, la mía tiene brillitos. Oh, rayos, me llené de pintura las manos. Y así te tienes que quedar todo el video con los dedos pintados. Ni modo. Quedó bien pintado el huevito. Sí, hiciste un desastre, pero el color está salpicó. Bonito. Ay, siempre salpicamos cosas. Me quedan así las manos. Si quieres, puedes ir a ver que la tengo. No, está malo, güey. Me voy a limpiar aquí. Listo, tu turno. Ahora yo voy a elegir uno de Hot Wheels para darle variedad. Este no tiene huevitos, se escucha como una sonaja. A lo mejor tiene piedritas. Este es mi penúltimo ingrediente. Y ya escuché que tiene como una sonajita o algo así. Vamos a ver qué es. Ay, me salió otro huevo chiquito. Se escucha como... ¿piedritas diamantina a lo mejor? Yo creo que ha de tener chaquiritas. Vamos a ver qué. ¡Es arroz! Esa no te la esperaba. Que les parece que coma mi pajarito arroz. Coge tú a comer arroz. Va a comer arroz. Sigue tú. Voy a agarrar otro de estos. Voy a abrir otro huevito de Marsha y el oso. ¿Qué tendrá adentro? Ojalá te salga un huevito. No. Igual que a mí, sí, ojalá que sí. Para que estemos empatados. O algo peor que arroz. Ay, otro huevito. ¿Qué tendrá dentro? Creo que es pegamento, pero no sé de qué color sea. Parece diamantina. No, ¿sabes qué va a ser pegamento con diamantina? Puede ser. A ver, ábrelo. ¿De qué color es? ¡Es dorado! Yo quería ese pegamento. ¡Ay, qué bonito! Miren. Ay, se ve bien bonito. Vamos a sacarlo con las manos porque creo que si no, no va a salir. Tenemos palitas. No. Okay. ¡Qué bonito! Está muy bonito. ¿De qué color creen que queda mi slime? Sí, comenten de qué color creen que le va a quedar el slime a Bruno. Yo no tengo ni idea porque tiene... Pues el activador es azul, la pintura es verde y el pegamento es dorado. Entonces... ¿Quién sabe de qué color queda? ¿Quién sabe de qué color vaya a quedar? Creo que va a quedar verde porque la pintura es como Pero más... esa pintura, ¿quién sabe si sea suficiente? Más fuerte la pintura que cualquier pegamento. Listo, tu turno. Mi último ingrediente será un huevito de niña. Vamos a ver qué me sale. Aquí está mi último ingrediente. Vamos a ver qué me sale. Ay, ojalá no me salga otro huevito. Me han salido todas las cosas más raras a mí. Esto es... pegamento, creo. ¿Es pegamento? Sí, es pegamento azul. ¡Qué bonito! Y miren, combina con lo que ya me había salido. Está súper bonito. Conmigo no combina nada. No, contigo no combina. ¡Qué bonito! Vamos a echárselo. Vamos a hacer un desastre. Bueno, al menos todo te va a quedar azul. Sí, todo va a quedar. Hasta el pajarito es azul. ¡Sigues tú! Mi último ingrediente será este. Este huevito azul. De carritos Hot Wheels. Espero que tenga algún carrito. Ojalá. No se olviden de darle like a este video si les gustaría que hagamos más retos así. Y describen en los comentarios qué idea se les ocurre que podamos grabar mi hermano y yo. Mi último ingrediente. ¿Qué tendrá dentro? ¿Cómo sabes? Espero que no sea un huevito. Ojalá que sí. ¡No es! ¿Qué es? Creo que es pegamento transparente. Parece activador. Es pegamento en gel. Pegamento en gel.
¿Cuántos colores? Sí. Está. Tengo curiosidad por saber de qué color te va a salir el slime. ¿Quién sabe si rayos rompí el huevito? ¿Quién sabe de qué color quede? ¿Y lo rompiste? Sí, ah, mira, se rompió. Mi mamá se va a enojar. O rayos. Es que los huevitos eran de mi mamá. Ella no sé por qué los tenía, pero tenía estos huevitos. Espero que no me falte activador, porque solo me salió uno. A mí también solo me salió uno. Bueno, vamos a batir esto con las manos, ahora sin palita. Tan, tan, tan. Este slime está quedando muy raro. Sí, me va a faltar activador. Solo me salió uno. Y a veces tantos activadores que no salen. Sí. Yo creo que a mí también me va a faltar activador. Ni modo. Bueno, al menos slime va a estar más chiquito. Va a ser un slime súper pequeñito. Slime miniatura. Luego los slime grandes son un poquito más difíciles de manejar. Sí, son difíciles. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Los slime chiquitos o los que son muy grandes? A mí me gustan... Bueno, es que tienen sus cosas padres. Los que son muy grandes es más divertido por todo el rastre que hace. Pero los chiquitos también está padre porque no te ensucias mucho. Y son más fáciles de manejar. Sí. Ahí tiene sus pedacitos de chocolate y arroz. Es para que el pajarito coma. Miren, quedó como verde. Tenías razón, quedó todo verde. Como con brillitos dorados. Pero todavía no lo he combinado bien. Mira, sí fue suficiente activador. Yo pensaba que no me iba a alcanzar. También conmigo creo que fue suficiente. Ahora no hicimos tanto desastre, qué milagro. Sí. Siempre hacemos un cochinero. Casi siempre. Casi siempre. Ustedes no lo ven porque siempre lo tratamos de limpiar. Pero a veces aunque limpiemos se nota. Ay, quedaron bien bonitos los dos slime. ¿Cuál les gustó más? ¿El de mi hermano que es todo verde con brillitos o el mío que es todo azul y tiene chocolate y arroz? Y un pollito. Y un pollito. Oh, bueno, es un pajarito. Es un pajarito. Y quedó súper estirable. Antes de mostrarles cómo nos quedaron nuestros slimes, vamos a abrir los huevitos. Uno tiene el que dice niña y yo tengo el de carritos. Vamos a ver. ¿Qué habían los que quedaron? Es un huevito. Creo que es el diamantina. Creo que es diamantina, vamos a ver. Y esto es borax. Sí, es diamantina, mire. ¿Ya la tiraste? Ups. Con esto el slime nos hubiera quedado muy duro. Ya me quedé con la diamantina en las manos, rayos. Ni modo. Vamos a mostrarles cómo nos quedaron nuestros slimes. Hay que intentar despegarlo primero. El mío como que te pega mucho en las manos. Es que nos falta activador. Sí. Pero eso que había ahí era demasiado. Así nos quedó. El mío está inspirado en aves. El mío en pasto. El de Bruno en pasto. Naturaleza. Pero está súper bonito por los brillitos dorados. Ahí se me hace que se ve bien bonito. Este slime me gusta mucho. Me lo voy a robar. No, déjalo. Ahora hay que juntarlos. No, ahora no. Hoy no. A ver, te voy a prestar mi slime, ahora me prestas el pie. Nomás déjame intentar despegar las manos. Espérame. Está muy pegajoso. Te dije. Sí, está súper pegajoso. No sé por qué el de Bruno quedó más pegajoso. Ah, es que te salieron dos pegamentos, ¿verdad? Sí. A mí también, pero creo que los míos tenían menos. No, sí. Te salieron tres, ¿verdad? No me acuerdo cuántos pegamentos me salieron. El tuyo se siente extraño con tantos bolitos que tiene. El de Bruno se siente así como bien suavecito, pero sí, se pega mucho. Ese no se pega tanto. Lo que me gusta es esto. Bueno, ya hay que regresarnos los slimes, ¿no? Sí. Déjame, lo intento despegar. Aquí está el tuyo. Me quedaron los dedos llenos de slime. El tuyo. El mío está más pequeño. El mío está más grande, pero está muy pegajoso. Sí logramos cumplir este reto los dos. Así es. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita. Ay, ya se nos pegaron. Y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos a este canal. Denle un like a este video si les gustó. Sí, eso nos motiva a grabarles más videos así. Y comenten qué otros videos quisieran ver en el canal. Pueden ser de este tipo o de otro tipo. Siempre leemos sus comentarios, aunque a veces no alcanzamos a contestar todos. Pero los leemos, ¿verdad? Sí. En este video le mando saludos a... Jocelyn Martínez, Kim Olivares, Valentina Naya, Kenny Hernández, José Villán C, Ami Kawai, Agos Ponce, Tonatzi Herrera, Karen Flores García, Carol López, Mary Romero Beltrán, Amada Pávez, Karime Ogas García, Tim Primos, Miri Miley y a Diviértete con Cristian. Y bueno, hasta el próximo video. ¡Adiós!